Hola, muy buenas a todos. Soy Norwedio y hoy estoy con la crónica del Level 1 Poder Absoluto. ¿Por qué no la han puesto como poder ilimitado para hacer la coña? No lo sé, no es mi problema. Este evento sucedió el pasado día 24 de febrero de 2018 en Molino Rojo, la pequeña sala donde dejan a veces a los de la triple en tabacalera. Así que vamos a ir uno por uno de los combates, que ha sido un evento bastante sólido y con sus buenos momentos muy divertidos y muy completos. También algunos eventos bastante malos, pero eso ya los vamos a ir viendo. Primer combate, la Battle Royale, un combate que cumple todas las partes básicas de un Battle Royale, con sus partes cómicas, una fugaz presentación de dos luchadores del gimnasio Lucharama y avances en la historia para un combate de triple amenaza en Total Rumble. El ganador es merecido, ya que luchar una vez más por el título es lo que Jason Jupiter necesita para superar el potencial, mientras que solamente Edu y Silver Case pueden salir un poco dañados, si no fuera porque son wrestlers más cómicos y no ganan tanto en el sentido de necesitar títulos, sino en que consiguen hacer unas promos donde hagan a gente reír y divertirse mucho. El siguiente combate, Rocket Warriors contra Street Guerrilla, combate suficiente que deja ver que Street Guerrilla, pues, o Guerrilla Street, o como se diga, aún se está perfeccionando y finalmente da una historia a Ryan Rocket y a Steel Stars Star, ambos luchando juntos durante mucho tiempo. Esta historia, que hace referencias a sucesos pasados, merece la pena que acabe haciéndose mediante vídeos para ilustrar un poco el tema para poder explicarlo. Aunque ya entiendo algunos otros vídeos en los que a Steel simplemente no hablaba, sino que estaba recordando. Lo cual, vale, ahora lo pillo, ahora pillo la gracia. Cuando estaba haciendo el guión de esto, esta idea debe ser puramente cómica para salir, pero confío en el potencial cómico de Astiles que tiene para dar y tomar, y así de paso asentar a Ryan como un competidor de altura, y nunca mejor dicho. Ay, Dios mío, las Spoons. Deja las Spoons. Siguiente combate. Elías vence a Elvis, Gerson y Black Balor en una triple amenaza que la verdad estuvo bastante bien, y me gusta que Elvis por fin muestre algo parecido a Big Moves. Yo sé que tiene muchísimo carisma, pero necesito algo en el ring, y aquí lo ha demostrado bien. Y Elias consigue una nueva oportunidad ante el título, a pesar de ser a expensas de Abre Onum y Elvis. Preferiría personalmente que los otros al menos tuviesen una oportunidad al título por parejas en el futuro, y Elvis así puede estar libre para un arco de redención que acabe con él como campeón en la final de la temporada, o ya como manager de Level 1, que es lo que merecería. Pero aquí me meto en el Fantasy Booking y ese no es mi territorio. Siguiente combate, Shannon y Morgan Knight vencen a Kaidan y Cable, y por fin Shannon se pone un poco a las pilas después de ser uno de los que menos hype me genera. Y los gemelos siguen asentándose como heels potentes a pesar de perder. Eso, y también nos anuncian un repackaging total de Shannon que seguramente acabe volviendo con otro personaje a ser posible un face, porque es que le queda bien ser face, no puede evitarlo, le queda bien. Cuando se hizo así, pues bueno, cuando éramos tan al menos hacía bastante gracia. El siguiente es un combate que no me gusta nada ponerle esta nota, pero es un cero baratero. El combate no es ni de lejos malo, pues Sara y Nebula consiguen mostrar que mejoran a pasos acelerados desde sus debuts. Sin embargo, es una historia de malos machistas y que acaban ganando sin apenas dar un booking justo a las mujeres que les permita brillar en pleno algo 2018. Y eso es algo que a día de hoy no puedo defender, sabiendo que tienen un roster femenino lo suficientemente sólido y muy dedicado. Lo único que nos dejan claro con esto es que los malos son muy malos y las mujeres, pues que igual no valen, algo que es potencialmente tóxico para la gente que lo está viendo y que igual no confía en unas mujeres a las que siempre se les está dudando. Ya dije en mi crónica de Matadero que lo ideal en estos casos sería que ganase la mujer, aunque sea por una cuenta 10 algo ajustada, porque sería ganando de cara a los nuevos, pero si esto solamente es algo que van a hacer aquí, es un cero. Si luego la historia evoluciona un poco más con Sara y Nebula enfrentándose a Paolo y a Noah, que es algo que no veo, pues igual puede salir bien. Si no, pues lo siento, si esto es algo para ahora, pues no me ha gustado nada, pero es que nada. Para acabar, Rookie contra Alexander me gustó bastante por marcar un final con una promo de faces que se respetan. Es algo que me gustaría ver más a menudo. A nivel de combate, no sé por qué Alexander está bastante bajo en cuanto a calidad con lo que suele hacer, pero al menos fue corto para no dejarlo demasiado de evidencia y dejar huecos en las promos. En general fue un show bastante completo que nos ofrece todo tipo de contenido, a pesar de ser el combate de Paolo y Noah contra Sara y Nebula, que no me gusta, pero por mis ideales y por cómo ha acabado. Así que en general, muy buen wrestling, muy buen booking en términos generales, y ya entiendo algunas promos que se hicieron. Así que me ha sorprendido. Seguido así, el siguiente evento es
el día 17 de marzo, esta vez en Nave Central, www.100%, y será Top One el que parece ser que se va a jugar el maletín de Top One a la día de narrar este evento, porque esto puede cambiar muy a menudo. Así que ya sabéis, si queréis asistir, www.Wrestling en Madrid, a las 5:30 abren puertas, así que os recomiendo estar bastante pronto, que suele llegarse eso. Y entrada gratis, cervezas a 1 euro, camisetas desde 5, a veces 4 euros, todo muy barato, muy bonito y muy buen nivel de wrestling, así que a disfrutarlo.